He conocido a todas estas mujeres gracias a un hombre que está en la sala, que es el padre Juan José de la parroquia de San Lorenzo en Lavapiés, que vemos en el documental, que es un sitio, como habéis podido ver, muy, muy especial, donde los domingos muchas mujeres, o sea, no solo van a misa, pero se quedan a comer. Entonces es un lugar también de donde compartir, ¿no? Y donde celebrar momentos importantes. En este caso está grabado el Día de la Virgen de Cacupé, que en Paraguay es un día muy, muy importante. Entonces eso fue, o sea, estoy muy agradecida porque me dejaron venir los domingos, me apunté, nadie me invitó, pero yo me apunté y todo el mundo ha sido muy acogedor conmigo y pasé mucho tiempo aquí y ahí nos conocimos y hablamos y compartimos tiempo sin grabar ni nada. Iba yo, conté desde el principio el proyecto del documental porque claramente era mi proyecto, pero fue un proceso, vamos a decir, muy lento. ¿Y cómo surgió la idea del documental? Bueno, una cosa, un punto de partida un poco general. Yo siempre el punto de partida de los documentales que hago es acercarme a gente que me parece que están llevando en el día a día una realidad que por casualidad de la vida no me ha tocado, pero me fascina cómo en el día a día consiguen salir adelante y resolver todo lo que hay que resolver y esas vidas, ¿no? de llegar y de vivir la vida de otra familia, de estar en otra casa. Yo vine a España, aprendí español haciendo un intercambio con una chica sevillana, tenía 15 años y en su casa trabajaba una joven peruana de interna. Y este fenómeno de interna en Francia es una cosa mucho menos generalizada que lo es aquí en España. Entonces, pues este trabajo que consiste en entrar el domingo por la noche, de hecho tenemos la suerte que esta proyección está a las 6 para que todas esas mujeres puedan estar presentes, porque después el domingo por la noche entran y hasta el sábado después de comer. Y pensé, ¿y esa vida de domingo por la noche a sábado a mediodía? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que pasa? Y pues tenía ganas de acercarme. Eso fue el punto de partida. Pues la verdad, yo no me lo había tomado nada serio, o sea, yo dije, sí, voy a participar cuando el padre me lo comentó, pero no sabía, o sea, no tenía idea de que al final iba a salir en un cine, de que iba a ser una película, o sea, no tenía nada de idea de todo esto. La verdad que ha sido como una sorpresa más bien para mí, porque no... Pues yo igual un poco también, fue una sorpresa también, porque siempre es el padre que me preguntó y le dije yo sí, si se tiene que ayudar, se ayuda. Y bueno, yo tomé esa forma de ayudar y de participar y digo yo, ¿y qué hay que hacer? Y no, tu vida cotidiana, lo que haces, lo que... Pues es demasiado fácil. Si ella va a andar detrás de mí y lo que yo hago, lo que yo digo, que ande detrás de mí. Y pues nada, ahí. Y bueno, yo más o menos me imaginé que iba a ser como España por el mundo, por ejemplo, ¿verdad? Y digo yo, y después le cuento a mi hija y me dice, ay mamá, pero cuánto lío. Es que a ti te gusta meterte en lío, no te basta con la señora Fuster y con todos sus hijos y sus nietos. Y le digo, oye, para pasar mal tiempo, mi hija, así no pienso tanto en ustedes. Y bueno, y aquí estamos. Nunca imaginé que me iba a venir a sentar a mirarme ahí en la pantalla grande. Pero fue bonito porque a mí me encanta y nos cayó muy bien Vanessa. Y también todo lo que trabajan con ellos son gente muy amable. Entonces, te hace decidir con los ojos cerrados. Es así de sencillo. Y nada. Coincido con las tres, con las dos primeras. Conmigo pasó que recibí una llamada y era el padre y me dice, oye Josefina, que surge este proyecto y tal. Nos acordamos de ti porque tú hablas muy poco. Me dice, necesitamos una persona que no hable nada como tú, me dice. Y digo yo, y le escucho. Y entonces ahí me propone la propuesta, que no la conocía en aquel entonces, a Vanessa. Le ha facilitado mi número
y nos pusimos en contacto. Tampoco tenía ni idea de la magnitud de esto. Pensé que iba a ser allí en la parroquia donde nos hemos encontrado muchas veces. Luego fue creciendo la propuesta y digo, aquí estoy metida, así que tengo que terminar. Pues no me quedó de otra y fue sin querer queriendo, pero muy contenta. Bueno, pues yo he decidido participar con Vanessa porque de alguna manera era un poco demostrar la vida que llevamos aquí las personas, las mujeres que trabajamos aquí, no solamente las paraguayas, sino generalizadas, porque esto es un mundo aparte para nosotras, y también a la vez demostrar un poquito lo que es nuestro mundo interior en otra casa, porque esa es nuestra casa, nuestra otra casa. Cuando Josefina a mí me había hablado del proyecto de Vanessa, yo dije, como ellas, como las compañeras, Dios mío, ¿yo en qué me voy a meter? Luego he hablado con Vanessa y me ha dicho, tengo un proyecto que hasta ahora yo creo que nadie se ha atrevido a hacer, y sola no puedo hacer, necesito unas colaboradoras que me puedan ayudar en esto. Entonces he dicho yo, bueno, es una manera de defender lo nuestro, porque cuando estamos en una casa así, es como, como bien dice el título, es otra casa. Entonces aquí es una manera un poco de demostrar lo que pasamos día a día, porque no todo se ve, lastimosamente no todas hemos podido meter las cámaras en nuestras casas, porque hay cosas, muchas más cosas que se debería de ver realmente, pero que gracias a Vanessa ahora hemos podido ver muchas cosas de lo que vivimos en otra casa. Sí, han sido, es que me han ayudado todas, eso es la verdad, con mi proyecto. También hay que decir que esto es un documental de autor, entonces es un documental que nunca se sabe a dónde va a llegar. Es hacer este documental es arriesgarse a que no se ponga nunca. Entonces, por eso comenté al principio que era una gran satisfacción que se programe ahí, porque eso se financia gracias a subvenciones del Instituto del Cine y eso, pero grandes, y gracias al premio que ganamos, la película va a estar en Canal Plus, pero yo he hecho este trabajo sin saber la capacidad de difusión que íbamos a tener. Yo estoy muy agradecida porque hay que decir que, o sea, esas mujeres tienen una agenda más llena de la de un ministro, o sea, tienen muy pocas horas libres y tienen muchas cosas que hacer en sus horas libres, ¿no? Entonces también el participar en este documental pues ha sido un esfuerzo y regalar tiempo de este tiempo. Bueno, menos una casa que, donde pudimos grabar, pero que al final no se quedó en el montaje final del documental. Los que han colaborado son los que están en este documental. Yo hace más de 30 entrevistas con mujeres, no solo paraguayas, pero todas latinoamericanas que están aquí trabajando de interna. Muchas de ellas preguntaron si, o sea, una vez ellas, yo les contaba un poco el proyecto y si había un poco un interés y mutuo y eso, les preguntaba qué es lo que le parecía comentarlo a los jefes. Y muchas se han atrevido y la gran mayoría, pues claramente ni, la idea no era preguntar si se puede grabar, era preguntar si yo podía venir a presentarme y a presentar mi proyecto. Pero en muchos casos ni llegamos a esta etapa, pero bueno, llegamos a la etapa de poder grabar en esas dos casas, que en sí me parece ya una gran suerte. Y después hubo también rodajes que se cancelaron al último minuto de jefes, en último minuto diciendo, ay, pues no, al final yo no me atrevo. Entonces, claro, es que el aceptar ser grabado ya es una cosa que no es fácil, o sea, y es... Está claro que por ejemplo, los padres de esas niñas, Alicia y Paula, que cuida a Selina, han sido increíbles porque nos han abierto su casa, su lugar de vacaciones. Yo creo que una de sus grandes motivaciones era que son gente muy consciente que Selina es una persona totalmente clave en su vida. Y creo que esa relación que a mí me interesaba mucho de empatía, o sea, esa relación con esas niñas, ellos son conscientes que esa relación es muy potente y tiene mucha importancia, ¿no? Y creo que, y a mí, yo, es lo que me interesaba grabar y estoy agradecida. Pero fue un proceso lento y complicado y con muchas puertas cerradas. Hay muchas historias muy, muy duras.
a mí no me interesa, o sea, estas historias me llegaron y... Pero de alguna manera mi pregunta era, ¿y cómo? Y ya está en condiciones que están más o menos bien. O sea, a mí ya esto en sí, sin que haya violencia o falta de respeto, aunque pueda haber falta de respeto en cosas muy pequeñas que no se ven también, pero esto en sí, esta vida de estar en otra casa, con otra familia, hasta cuando desde fuera parece que está todo bien y todo normal, pues eso en sí ya me parece fascinante. Y entonces a mí me interesaba que los documentales están, ¿no?, para tomar un poco de distancia y tener más tiempo para pensar, ¿no? Y me interesaba a mí esa pregunta de ¿y cómo se lleva esa vida hasta cuando parece que está todo bien? Después yo soy muy consciente y muy agradecida de todas las que están aquí, otras que están en la sala y que han tomado tiempo de contarme cosas, o sea, terribles. Estamos hablando de casas donde a lo mejor los jefes ni había comida para la gente empleada, o sea, historias de todo tipo. Y fue una decisión mía el decir, yo de alguna manera eso es muy grave y hay que denunciarlo. Pero mi documental no es un documental de denuncia solo, es intentar ponerse, contar algo de la vida interior y cómo se lleva esa vida. Pero entiendo muy bien. La verdad que eso ha sido una situación muy, muy difícil y yo creo que no soy la única ni seré la última en esta situación. Pasa que yo como madre, personalmente, como siempre le digo a Vanessa y a las personas que yo conozco, yo tengo dos hijas en Paraguay y ahora gracias a Dios una está conmigo. Pero siempre le he agradecido a Dios y siempre he buscado una casa donde haya niños. Porque yo como madre creo que esos niños me están dando el cariño que mis hijos, mis hijas no me han podido dar desde un principio. ¿Por qué? Porque yo estoy en otra casa. Entonces el cariño que yo tengo guardado en el corazón como madre y como ha dicho Marina, la compañera, cuando yo, Josefina y todas las compañeras y todas las mujeres que trabajamos así, entramos en una casa, es como nuestra casa, esa familia es nuestra familia. Son tres niños pequeños. Las mellizas cuando esta historia tenían 2 años y el bebé tenía 9 meses. Y estaban desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche conmigo y la única cara que veían todo el día era la mía. Entonces, ¿qué se podía esperar? No sé si la madre un poco inconsciente, porque yo creo que ella en esa situación, yo me pongo en la situación de ella, me pondría celosa, pero yo estaría feliz porque yo estoy trabajando tranquila. A mí mi chica no me llama, no me dice, señora, al niño le ha pasado esto, al niño le pasa lo otro. Los niños llegan a casa y están bien, están cuidados, tienen cariño, tienen de todo. Entonces yo creo que eso es una cosa que un poco, ahí fue un poco contradictoria eso. Pero fue la realidad mía. Me echaron de un trabajo, ¿por qué? Porque les daba mucho cariño a los niños. Presencia sindical en este caso no, pero este lugar que vemos, que es la parroquia de San Lorenzo en Lavapiés, es el lugar, no sé cómo llamarlo, pero también es un lugar donde compartir y también es un lugar donde hay gente. Bueno, en la película vemos el padre Juan José, que está aquí en la sala, que es una persona que también es muy atenta a muchas cosas en la vida laboral de todas esas mujeres. Entonces, sindical a nivel no, pero gente que esté muy atenta y que esté dispuesta a ayudar y a reaccionar cuando haya necesidad, esto sí que lo he visto en San Lorenzo.